Yo pedí que tuviéramos este encuentro para rendir las cuentas a la comunidad, a los señores diputados, de todo lo que se estaba haciendo en materia de seguridad. Es gracias a estos valientes hombres y mujeres que están aquí y sus subalternas y subalternos que están haciendo el esfuerzo con este equipo de llegarle al combate con el crimen organizado de manera tan eficiente. El trabajo coordinado con el Poder Judicial, OIJ, Fiscalía, ha logrado ya la detención de cabecillas de estructuras criminales. Hemos logrado meter a la cárcel a esos delincuentes y pues las labores se van a seguir fortaleciendo en esa misma línea. Todos los cuerpos de policía, del Ministerio de Seguridad Pública, nos sumamos a esta operación, una operación que cuenta con 400 policías, hombres y mujeres de todos los cuerpos, y es una operación tierra, mar y aire que además de guardacostas y de vigilancia aérea y fuerza pública, también tiene un componente de fronteras incorporado en este operativo. Tenemos una isla. Anteriormente pues hacíamos mucho trabajo todos los días y era submarino, entonces no se veía. Ahora se pueden apreciar esas obras. Estamos en tiempo con el cronograma y de acuerdo a los términos contractuales para entregar la obra a tiempo. 2.246.5 millones de colones es un montón de plata. Y eso es lo que hace un Estado responsable, un Estado solidario, cuando a 7.000 y más personas les hace falta agua, se invierte en ellos. Y por eso también he señalado en otras oportunidades, y quiero señalarlo hoy, que una buena democracia requiere de los recursos para invertir en las necesidades de la gente. Me siento especialmente honrado de culminar, como me decía ahora una compañera guardaparque, culminar un proceso que se inició desde la lucha en la propia comunidad por hacer de este parque una oportunidad para la gente. Estamos poniendo en funcionamiento ya de forma permanente, y espero que sea replicado muchas veces en el país, la figura del comanejo, que le atribuye, y esta es una pelea que dio la comunidad de Cahuita desde finales del siglo pasado, por incorporarse en la gobernanza del parque. Es un concepto magnífico, es decir, que la comunidad se sienta involucrada, se sienta como lo es, dueña, partícipe, y tomando las decisiones que las afectan a partir del parque del cual forman parte y que han protegido ellas primero que nadie más en este país desde finales del siglo XIX. Una gran aportación para las familias de este cantón. Estamos muy contentos de poder entregarlas, además en un formato muy hermoso, casas de madera, ecológicamente amigables, en una comunidad llena de niños. And I feel very honored being an Afro-Costa Rican. My grandmother, my great-grandmother came from Jamaica, as many of your own family. And every time I come, I make a point speaking in English because I think this is to be exalted. This is not the only language that's spoken in Limón. We have indigenous languages as well. We speak Spanish. We proudly sing in different languages. Then I finish my words today saying proudly and soundly, I am a Limonense too. Limon is the land of freedom. Por una ciudadanía mejor informada, visite gobierno.cr.